Las delegaciones de Deportes e Infraestructura y Obras han procedido, como informaban durante el día de ayer, a la colocación de nuevas redes en el campo de fútbol de Las Viñas, en Manilva. Las delegaciones de Deportes e Infraestructura y Obras, dirigidas por Antonio Barragán y Agustín Vargas, continúan mejorando las instalaciones deportivas del municipio. Aunque ya se tenía previsto, ambos ediles se han hecho eco de las peticiones de la ciudadanía que reclamaba para el campo municipal de fútbol Las Viñas de Manilva nuevas redes. Por ello, todas y cada una de las redes de las porterías, tanto de fútbol 7 como de fútbol 11, han sido sustituidas ya no solo por lo deportivo, sino por la seguridad que implica que este material se encuentre en óptimas condiciones. Aunque son obras menores, los responsables municipales coincidían en afirmar que estos pequeños detalles, que no tienen tanto impacto en la opinión pública, son también importantes porque hacen mejorar las instalaciones y, sobre todo y ante todo, la seguridad de los vecinos. Por otro lado, Vargas recordó que próximamente se reinaugurará el gimnasio municipal de Manilva después de las mejoras de las que ha sido objeto. Cabe recordar que desde hace unos días las personas que asisten al gimnasio de manera habitual lo hacen ahora en el pabellón de usos múltiples, hasta donde se desplazó la maquinaria de estas instalaciones hasta que se trasladen de nuevo en estos días a su lugar habitual tras las reparaciones pertinentes que van a permitir al usuario realizar sus clases de una manera más cómoda.